Eso es para espantarme. No, esto que estamos con todos los santos, que por cierto, si quieren venir al programa, además de que nos vemos en Facebook, Twitter y la web, que voy a aprovechar para pediros que sigáis mandándonos consultas a la web, ahí es donde se mandan las consultas que después revisa Valerí personalmente, y si quieren venirse aquí de público, ya saben, manda la palabra palquito, que los tienen sentados, un aplauso para ellos. O si te quieres asegurar que te viene, puede vestirte de vieja, limpia lápida y mandar la palabra castigado. Valerí, yo he hablado de los santos. Hoy, sí. Por cierto, es San Ambrosio. Es también San Jorge de Vierne, pero como cae en miércoles no lo quería decir, ¿vale? Es San Ambrosio, que San Ambrosio fue santo por proclamar en todos sus sermones la virginidad. Y hizo que el emperador prohibiera los Juegos Olímpicos porque decía que le parecía pagano que hicieran deporte la gente en pelota. ¿Es verdad? San Ambrosio. Sí, sí, te lo echaron del creo. Pueblo porque estuvo a punto de cargarse el pueblo. Convenció tanto a las feligresas que estuvo a punto de no haber natalidad en su pueblo, lo tuvieron que largar. Pues curioso. Te creo, te creo. Así que San Ambrosio, lo siento mucho, pero no soy devoto. Valerí, nos dice Triste 89. Valerí, algunas veces, tras el orgasmo, me baja mucho el ánimo y me pongo muy triste. Bien, tampoco es. No empecemos con lo comentario, Manu. ¿Tienes el teléfono? No, no, hoy no. Se ha colapsado. Porque la central. Porque así, ayer, sí, la semana pasada. Es normal, es normal. Se me cambia incluso la cara y mi novio a veces se da cuenta. ¿Por qué puede ser esto? ¿Puedes remediarlo? Muchas gracias. Se pone triste después del orgasmo, se viene ella abajo. Y a veces el novio se da cuenta. Es sí, que... las otras veces el novio está groggy. Está estroncado, está triste, hasta luego. Bueno, es una... Yo de... Soy triste, triste, triste. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. De todas las consultas que recibo, esta me pareció muy interesante porque introduce el concepto de el homo triste, así se llama, homo triste. Es un término que se acuñó por Galeno en el siglo II. El médico, fíjate, Galeno. El médico y escritor Galeno en el siglo II, es decir, hace un trecho. Que decía que, bueno, pues decía textualmente, poscoitum, omne animal triste, es decir, después de la interacción sexual o la cópula, todos los animales se vuelven tristes, ¿no? Porque piensa, ¿cuánto queda para el siguiente? Oye, muy bien. Te viene abajo, te viene abajo. Entonces, homo sabemos lo que significa. La gente piensa que significa hombre, pero homo realmente en griego significa semejante. Por eso muchas veces he dicho que siempre hemos sido homosexuales en algún momento de nuestra vida, porque nos amamos semejantes, la misma raza, ¿no? Cuenta, cuenta. Bueno, sí, 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 sí. Es que la gente ha mezclado el latín con el griego y a veces ha hecho mezclas etimológicas. Y, no mezclarlo, ¿eh? No mezclar griego. Bueno, no mezclar griego, ¿eh? Que al final cuesta dinero. Entonces, sencillamente lo que está pasando es que hay personas sobre... Bueno, se decía que las mujeres embarazadas por los cambios hormonales permanentes pues se ponían más tristes de lo normal. Pero también los hombres lo suelen hacer. Tienen... Hay varias emociones después de una relación sexual debido al orgasmo que también produce cambios hormonales y entonces, bueno, hay gente que se pone muy triste, muy depresiva, que ríe, que llora. Habemos algunos que recibimos felicitaciones. Pues eso no es una emoción. Pero es agradable. Te pones, Manu, alegre. Gracias. Hombre, claro, que te digan dos o tres personas, Manu, ha estado muy bien. Es muy agradable. ¿Te lo dicen a menudo? ¿Te lo dicen a menudo? No como me gustaría, Valerí. No tan a menudo como me gustaría. Valerí, ¿tiene alguna solución esto? ¿Una cosa hormonal le pasa y punto? A ver, no. Lo que hay que entender es que las emociones forman parte, después del orgasmo, de pues, la respuesta sexual humana. Y si no le molesta a esta persona y a su pareja tampoco, no pasa nada. Pero hay unos expertos que dicen que se ha incrementado este estado de tristeza hasta un 10% de las mujeres y que podría ser pues una causa yaciente en la pareja porque se siente menospreciada, la autoestima baja
y bueno, hay gente que, fíjate, en lugar de llorar, pues se da la vuelta y duerme. Lo que es el efecto palomita. Cae para allá y estronca. Ahí no va a salir una vez, ¿eh? Ahí no va a salir una vez. Valerí, voy con el siguiente. Nos dice Samuel. Hola, Valerí. Hace unos días perdí mi virginidad con mi novia. Enhorabuena, Samuel. Mientras lo hacíamos, me corrí. Enhorabuena, Samuel. Pero lo seguí haciendo con ella sin parar. Enhorabuena, Samuel. Dice para que no se diera cuenta. Ahí no sé yo, Samuel, si lleva tu razón. Dice, tengo miedo porque una vez que te corres, el pene se queda un poco flácido. Un poco. Enhorabuena, Samuel. Y... yo sé. Hombre, pasé la primera vez muy bien, Samuel. Muy bien. Y no... y no... Déjalo descubrir su sexualidad. Ya, Samuel. Y no sé si existen posibilidades de que el semen pueda salir del preservativo y haya riesgo de embarazo. Ay, como cigarro cinta, me ha dado las felicidades, Samuel. ¿Puedo estar tranquilo o me enfrento a un problema? Samuel. Tenemos poco tiempo, Valerí. Samuel. Sinopsis. No quiero asustarte, pero sí, tienes un riesgo. Como bien has dicho, primero no entiendo por qué querías seguir después de haber eyaculado. No te encabezones, Samuel. No te encabezones, tengo que decir que no te encabezones. No, es que el pene se vuelve flácido, es normal. Aunque entonces, tú no quieras, Samuel. Yo pensaba coger un pene de verdad. Oye, si quiere. No, pero... no, pero... Esto no es de verdad, amiga. No, tío. Para usted y para mí, esto no es de verdad. Vamos a decir que eso es un pene. ¿Tú tienes tatirilla ahí detrás? No tiene, tiene tatirilla ahí detrás. Oye, es que no me he quitado esto yo. Ahora, Valerí, le vamos a decir a Samuel que es muy peligroso lo que ha hecho. Es muy peligroso que tiene que retirar el preservativo. Mira. Tú, bueno, pam, un poquito, ¿no? ¿Vale? Y entonces cuando lo quitas el pene hace... y entonces hay más... holgura. Pues, sí, entonces el... Fíjate, luego puede caer. A ver, ¿te lo puedes hacer impolvarto? Señores, nos vemos la semana que viene. 10:15 p.m, la semana más larga, riguroso directo. Valerí Tasso, Claudina, el Sevilla, la banda. Así que recordad, sé bueno y si no vaya a ser bueno, pasároslo bien.